H. Hola y bienvenidos fans de Soy Sol Estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan. Un día más episodio 12. Este, t... este es el 12. Estoy bastante seguro de ello. Continuando donde ¿Eh? no dejáis que. Mira, venid aquí, venid aquí. Aquí, esto. Atención, ¿eh? por favor. Esto es importante. Por favor, que nunca sea más alto que la luna. Gracias. Siempre que que, paco... que siempre que Paco cactus tenga más de uno. <laughs> Se mata al final con el siempre que Paco el cactus tenga más de uno hay que quitárselo, ¿vale? Luego si queréis lo tiráis. Vale. No hace falta guardarlo, pero... Nunca puede no, ser más alto que okay, la No, verde. Ya, patinte pero por si verde. da pereza bajar hasta abajo, lo podéis tirar. Ah, ¿pero que el cactus se chupa los objetos? Sí, los destruye. Tú le tiras, sí, ¿tú ¿tú le tiras una cosa. Mira. Tú le tiras esto. ¡Pero no le tires eso! Pues hace falta. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer en este episodio? en Este episodio vamos a hacer una cosa que Joséma lleva queriendo mucho tiempo. Demasiado. Hoy vamos a... Se hacer un gulag. Separar, no. O sea, la idea no es encerrar a todos los aldeanos juntos, la idea? Vale, vale, ya lo pillo. Separar por clases. ¿Qué no? Separarles <laughs> a ellos de nosotros. Ah, claro, que si quiere llamarlo así. Mira, podemos, podemos aprovechar aquel hueco. ¿Cómo que aquel hueco? No, estás? la idea es amurallar y dividir lo que es su pueblo del nuestro. Con murallas. No, no, no metiendo los todos en un sitio. Toma, mira, Vodafone me ha dicho que me regalo un smartphone. Si pago, una mierda. <laughs> ha llegado la segunda palabra y vaya, pues no. Bueno. Bueno, el huerto está ahí dándolo todo. Cada vez mejor. Eh, sí, yo lo que digo. Que me digo me vale, entonces, esto es así. Necesitamos lo siguiente. Me estoy oyendo de algún lado. Necesitamos sí. mucha madera. De la que, más, de, de la que más tengamos. ¿Vale? Que la que más tenemos es la de abeto. Entonces, pillamos madera de abeto. Mucha madera de abeto. De tronco. Bueno, de tronco no. Vamos a hacerlo de madera normal porque Toma, aquí no sale más. Usa esta también porque no tenemos cofre específico para esa. ¿Sí? No ¿Esa hacemos, no cuál falta es? Que ¿Esa cuál es? Eso es roble Roblo oscuro. oscuro. A ver, roble oscuro va donde, roble. Sí. Es de sentido común. Es de sentido común. Y ya también roca. Vale, ese diamante era para hacer una cosa maravillosa. ¡Wacha! Toma. Ay, ¿Qué, es qué bonito. Esto aquí. Toma. Voy a reparar esto. Toma. ¿Para qué es? Toma. Toma. Vale. O si hay que trabajar. Bueno, esto es así. Eh, Wacha. Hasta luego. Wacha, ven, tienes una misión muy importante. ¿Qué? ¿Qué? Hasta luego. Uh -huh. ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás. ¿Aquí atrás dónde? Oh. Tu misión es defore deforestar. Pues dame hacha. Deja. ¿Por qué parte? Acabas eh, de pegar una aldea, ¿no? Guacha, aquí, aquí atrás. Aquí. Voy. Voy, voy. Pues dame hacha. Toma. Chicos, que. Qué... Tu misión que no es valían, ¿no? todos los árboles dentro de este esta muralla que estoy haciendo yo fuera. ¿Vale? Los que o sea, hay ahí. Vale, Josema, ven, 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 tú una misión importante, ven. Pues entonces toma las losas yo no voy a construir. Vale, vale, dámelas. Tú toma. Toma esto. Porque no simplemente le escucha, 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 que no, que vamos a dejar, que hazme caso, vamos a dejarlo todo bonito. Tú pilla eso y yo donde yo ponga, espera que quitar esto. Donde yo ponga. Carmen, me cortas esto, porfa de aquí para arriba lo de abajo no lo de abajo no bueno pasa vale todo todo quítalo quítalo todo así así eh. este este también este. bueno así donde yo ponga esto Josema tú pones tres para arriba así. vale tres de lo de la madera esa vale no de eso 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 de esa no de esa no esa dámela esa dámela ah de la otra de la otra de la voy otra quitando quitando los de a partir de aquí para tú, fuera los que estén dentro del área que yo esté haciendo ah. vale y así, o sea, y así avanzando poco a poco de nuestra parte vale, pues voy, voy a aprovechar y voy a usar las losas si te parece puedes el problema está que con las losas no sé uno, dos. Las losas que serán uno dos tres. la losa no puedes hacerla en la mano tienes que hacerlo con sí yo tengo mesa de crafteo aquí De vez en cuando, si pillas de abeto, Carmen, me la pasas. Ok. Dejo aquí la mesa. Y la idea es hacer una super mega muralla. Que, que más adelante conectará con el resto del bosque. Haremos un caminito desde aquí hasta nuestra. ¿Que llega, Belén? Desde aquí ¿Qué? hasta, Desde aquí, Josema, hasta el horizonte. Tengo que tener cuidado que al final me va a morir. Espérate, espérate, espérate. Que estoy... Me has dejado medio, me has dejado medio, cuidado, cuidado, cuidado. No, déjame el arco. No, no, no. Para aprovechar, Ángel. Ángel, ¿Qué? Ángel. Para aprovechar y no poner tanta madera de esta aquí, hacemos un portón. Ya no, no, por, portón haremos, portón haremos. Pero de momento déjalo ah, vale. as... Portón va aquí. Portón va aquí, ¿ves? ¿Ves si el camino viene por aquí? El portón irá aquí, pero de momento... ¿Por qué vamos... no la parte de abajo la hacemos de piedra? Porque tampoco tenemos tanta piedra realmente. O sea, tenemos un poco de lo mismo. Vale, vale. Pero... Sí. Vale, no, Yo sí, caigo. sí. No, 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 es buena idea, buena idea. Carmen, me pasas... No. Eh... Tenemos... ¿Dónde está la mesa de crafteo? Vale, lo he dejado ahí. vale, vale, sí. vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es buena idea, buena idea, buena idea. Voy a hacer dos hachas. Y... Eh... Vale, sí. ¿Hasta cuánto va a ser el muro? Hay que rodear nuestro hogar. Hasta el eh, ángel quita esto. ¿Que quite qué? ¿Que quite qué? Estas de aquí que estoy poniendo yo. Ah, vale, vale. Ay. Sí. Eh, la idea es quitar estas. Hasta. hasta... Esta, esta, eh, no, estas tres primero solo. Todo esto de aquí abajo, estas tres de abajo, piedra. Entonces es piedra, tronco y arriba eh, madera refinada. ¿Quién me da un hueso? Yo no llevo. ¿Quieres perricos? Ajá. Ah, 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 ah. Ay, 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 pero bueno, pero, pero espérate que vaya yo primero, ay, ay, hombre. Ay. Ay, 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 Pero ay, ay, ay. digo que te pegue veo primero, pues si voy marcando el, las lindes ah. Las lindes de nuestro reino. Sí, por Pues Casi voy yo viendo cuál es cuál. Bueno, y si no, Carmen, tú quitas todo lo todos los árboles que haya ¿eh? al fin y al cabo este, La idea, yo sigo manteniendo que la idea es que al final esto es un desierto. <laughs> y eso no, y eso no lo dejo fuera. Se puede solucionar con un mechero, eh. No. Que le no uh -huh. que no, que dijo Cel que no había control de esto y. ¿Tú sabes lo que es una función exponencial, Josema? No. Pues es una cosa que cuanto más grande es, más crece. Y eso quiere decir que si mete fuego, cuanto más fuego hay, más, crece, más fuego aparece. Uh. Y, y como cuanto más fuego hay, más fuego aparece, más fuego hay y más fuego aparece. Y como cuanto más fuego aparece, más fuego hay. Cuanto más fuego Es una, hay, prol es una proliferación. Esa palabra la uso yo. <laughs> Proliferar, sí. Proliferar es que crece de la nada. Pues eso, primo, pues eso. Madre mía, Carmen, yo aquí aún veo muchos árboles, eh. Mm. <laughs> Mejor me cae. Sí, guana <laughs> Uy, este está mal. Vale. Y así, yo creo que en una sesióncita más o menos, contando los descansos y los, los racionamientos de, de comida, acabamos. Hora de dormir. ¿A dormir? Sí, papi, ¡Eh! Hoy. ¡Que me he quedado in, in, intramuros? No, extramuros. <risa> <risa> Espera, que te pico la entrada. No, 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 ya he atravesado. Madre mía, qué muralla más efectiva tú. A ver, estamos en ello. ¿Sempresa? Sirve para. Mag, al momento sirve para asustar al enemigo y a ti te pues asustado. ¡Hola! ¡Qué galleta! Mira, 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 a ver si me pasa otra vez. Mira, Ángel, 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 atento. Verás, ¿dónde quieres acabar? Mira, mira la luna, ¿ves a la luna? ¿Ves? 3, 2, 1. Hasta luego. ¿Pero, pero te has, has desaparecido de verdad? Estoy abajo. ¿Te ha vuelto a pasar? Uy, ahora estoy haciendo. Es que... Hijo de puta. <laughs> Luego pruébalo tú. Cuando sí, a no... dormir, o sea, pruebas a la cama. La, la próxima noche lo pruebo, venga. Uh... Madre mía, ¿cuánto árbol veo yo aún por aquí? De verdad, eh. Voy a hacer. Voy a cortar los diabetos porque. Es que ya bien. que iba a hacer otra cosa, voy a cortar. <laughs> no, hombre. Y ya se lo goza. Allá. Además, nuestra, nuestra está bien por la muralla, parece un helado de chocolate. ¿Qué? De tres capas. Parece un helado de tres capas. Vale, hasta aquí está. ¿Eh, ¿Le vamos a poner volumen o solo es una línea? Solo es una Creo línea. A... No, en el anterior ya le pusimos volumen y al final acabamos haciéndolo con creativo. ¿Para qué vamos a mentir? Solo que aquí va a haber una torre. Aquí, aquí torre. Pero, ¿Hay una torre? Claro, pero torre pequeñita. En torre de vigilancia. Claro, torre de vigilancia, pero pequeñita. En plan. Quita, 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 quita. En plan, solo así. Mira, Ángel. Para que puedan ir. Eh, ya, pero flotando. Bueno. ¡Bueno! ¡Calla! Bueno. Pero luego le, luego le podemos poner vallas y queda como si fuese un puente colgante. ¡Claro, primo! ¡Claro! ¡Madre mía, tío! Mi perro nos ha puesto ladra. Este árbol. Taladora de árboles profesional, por favor. Voy. Taladora. Taladora. Ahora pone left the game. <laughs> Taladora left the game. Y este árbol también hay que quitarlo. Sí, no, desde luego. Sí, desde luego por aquí hay que quitar unos cuantos. Ay, madre mía. Quizá le dimos la hacha muy a la ligera a la gente. Aquí, Carmen, Carmen, estos, estos. Este de aquí, este de aquí sobre todo. En el que está Josema. ¿Este? No, en el que está Josema. Si te traes unas pinzas, acabamos antes. Porque veremos dónde está la madera. No sé dónde no está Josema. Eh, no, yo, allí, allí, Carmen, Carmen, donde estoy. ¿Dónde he escupido. ¿Lo has visto? No. Por aquí. Tiene que haber. Ya sé, ya sé dónde están las pinzas. ¿Las tiene José? Ay. No, las tiene el panda. Adiós. Pero no os preocupéis A ver. Oh, la puta. <laughs> no os preocupéis y no preguntéis. Porque tenemos más hierro. es, es, es la. Es la. Es la palabra. La del palabra, la palabra del, fa del fascismo. No os preguntéis. Todo saldrá bien. Ti, 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 ti. Madre mía, madre mía ¿qué, ¿Cómo me está poniendo de gordo esto? Adelgaza Carmen, te necesito Voy Si estás ociosa, te necesito ¿Qué? Que si está ociosa, que la necesito Ah... Se me han roto las pintas Necesito que quites este de aquí para adelante. ¿Este? Sí, este es un mi, problema, mi, así que te voy Mi pincita murió. Mi tortita ha palmao. Mi salchicha ha palmao. Mi hamburguesa ha palmao. Mi perrito ha palmao. Me, me suena muchísimo. Mi pizza ha palmao. Mi... Mi Ni... rosquilla no. palmao, mis comidas preferidas, todas destruidas no pueden procrear, lloraremos las perdidas, todos en familia cuando se conviertan en caca! Mi tortilla palmao! <laughs> Eso es de Jake, ¿no? Creo. Hombre. Eso es de las aventuras. El episodio de Paco Fiestas. Mal no saberlo, ¿eh? Me la tengo que ver entera. Eh. Sí, la verdad es que está muy bien de ver entera. Es muy de gustar. ¿Y la taladora? Está aquí conmigo. Aquí conmigo. Ya decía yo. Lo haces a hacer la... tú al final, eh. Porque me estás tocando un poco lo que viene siendo los cojones. Toma, cariño, para ti. <laughs> una flor. <laughs> taladora, aquí. ¿Tengo un hacha, por favor. Pues si me hacéis un hacha, mejor. Porque claro, me toma, me... una. No, va, va a tener que ir a por hachas, eh. A por hierro. Llevo hierro encima. Me he caído. ¿Ah, sí? <laughs> ¿Harían falta unas escaleras? De... ¿No teníamos andamios por ahí? Uh, que si sí sí. teníamos andamios. Está en variedades y mierda. Sí. Voy a por andamios. No os preocupéis. José más de aquí. Carmen, taladora, por favor. Este es lo que Ta Taladora, por favor, cuando puedas. Nos hace falta sí. mano de obra, José. Aquí va a empezar a llamar. Eh, ¿Dónde está José? Necesitamos gente, gracias. ¿Qué está haciendo José aquí hoy? No lo sé. José de preguntar que si jugaba y me ha dicho no me apetece. Y yo ah". será mierdas. <risas> 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 Tendrías que haberle dicho. Perdón, no te lo he preguntado. Te lo he dicho. <laughs> te, di te he dicho que toca jugar. <laughs> no era una pregunta. Ay, Dios, que la habéis cagado. ¿Por qué? no, nada, nada. Taladora, por favor. <laughs> to todos los árboles que hay aquí alrededor de tal, saca flush, porfa. De estos, ya. No, esos no, esos no, esos déjalo, estos. Estos que tengo pa aquí para acá para acá ¿Para Los que tengo para adelante, sí. ¡Oh! Madre mía, cuántas hojas, por favor. Bueno, ¿cómo claro. le vale la captionamos? ¿no? Es que pasa aquí. Espera un momento, un momento te voy a hacer cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va una Glowstone. Creo que va a ser más rentable que le que hagamos las hachas de piedra, aunque se rompan antes, a que hacerlas de hierro. Pues puede ser. 7, 8, 9, 10. No, no sale más rentable. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, o sabe más rentable de hierro, de hierro, ¿eh? eh ah, bueno, vale, bien Pero puedo seguir No, no, no me quites eso, que es solo una marca, es solo una marca Perdón Es una marca para, para no descontarme Para no descontarme Vale, eh, Sí, pero bien, porque ahora seguimos por aquí Ok ¿Por qué te lo digo yo? No, ha dicho ok, no por qué ah, Exacto que se hubiera preguntado, hubiera sido. Oye, gracias, eh, simpática de los cojones. ¡Taladora! Por favor, llamar a alguien y que también vaya talando. ¿sí? De verdad. No ¡Ay! Un... ¿Tú no tenías una madre que acaba de entrar? Pues. <laughs> Comprar el Minecraft. Se está pegado, eh. Que... La verdad es que las, can... Esa... las canciones de una aventura son bastante pegadizas. Sí, sí. Ven con frito, ven con frito. menos como me lo frío un poquito. Ven con frito. ¡Ah! Vaya. Poca calidad de canto. Ni siquiera las has hecho bien. Esta va a ser una cosa. ¡Joder! Con... Me has dejado ser... de corazón. ¡Ay! Estabas. Coño, no, ¿Sí? me... no me das cuenta que estabas aquí. hala no se fija. Hijo de puta, Hugo. Qué mal, novio. Este hay que quitarlo. Estás a mirando. Toma. Sí, todos en la cara ¿Eh? ¿Eh? no 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 digo eso digo que no me salen las cuentas a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 ah no soy yo soy, soy gilipollas hice más de lo que tenía que hacer no pasa nada, falsa alarma. Uh, vale. Entonces si sí, tenemos que conectarlo con la torre. Bueno, pero habrá que meter los animales dentro de nuestra muralla, ¿no? Pues hombre. Eh, bastante importante eso. Bueno. No? Si le. Si, si no quitas toda la madera se queda todo. ¡A dormir! Dale, pero si es que si no. ¡Es Adiós. la hora de dormir! Sí, sí, es por avisar. ¿Quieres que te haga unas tenazas? No. Vale. Si es que, ¿para qué queremos hojas? O Esa es mi pregunta. Que no, que es para quitarlo más rápido. Pero... Con una espada se quita... Prueba, el... prueba la cama, prueba la cama, prueba la cama, prueba la cama. ¡Sale corriendo, salta! ¡Ay! Yo! ¡Adiós! Dios! ¿eh? ¡Es verdad que te caes! Te has tomado por culo de aquí. ¡Ay, cabrón, que me he echa! Como... <laughs> Buenas noches, Ángel. No, no, no voy a entrar, claro, dormí y ahora entro. ¿Ya está? Claro, claro. Sí, sí, ya está. Sí. Es verdad que no te echa que Supongo decir. que el server como que no entiende bien Lo que cómo, está pasando Cómo ahí. va eso Y dice Pollo, ¿sabes por si acaso apago? Ahora es cuando llama el panda diciendo ¿Se puede saber que Se puede ser? el server? ¡Madre mía! Acaba de petarla A ver, un momento Paco el cactus Vale Está bien el concepto de que Paco el cactus se autodestruye a sí mismo ¿Por qué? Porque es gracioso Más eh? Llevamos 21 minutos nada más. Madre mía, es toda para muralla, eh. La tortilla palma. Venga, va, más canciones de hora aventuras. Aparte de ese, la del bacon frito. No me sé más. Yo tampoco. Sois mis mejores amigas. Ah, sí. Y sois mis mejores amigas. Y es verdad, nos hagáis las sorprendidas. ¿Cuál era la canción de Marceline? Marceline Taratatata. Ah, no, esa no. Es la de papi de verdad me quieres. Te comiste mis patatas. Papi, de verdad me quieres. Nunca me lo has dicho Porque soy distinta ¿Marcelín tiene hermanos o algo? Eh, no Pero... Es que el lore de Marcelín es bastante más distinto Del que tú puedes llegar a pensar Es lo de la historia del Rey Hielo y todo eso, ¿no? Más, es todavía más oscuro Mucho más Lo de la historia del Rey Hielo Es una parte pero el canon de Marceline es bastante más tocho. Para empezar. <laughs> y la va Hombre, si sí queréis, sí que lo cuento. No, 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 no. Si sí queréis, lo cuento. El ¿eh, lore de es una cosa bastante guapa de De concebir. ¿Sí? Jesucito de mi vida, eres ¿Sí, sí, niño jugado? como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tomalo tu madre, no, tú una vez no eres mira no. Está bien coge el Voy pulmón de... rápido <laughs> Uy, ¿qué hago aquí abajo? Esto era en la cocina. He puesto a freír unas patatas. A freír. Pim patatas, pin patatas. Hay que correr, hay que correr. Quiero un menú Waprus, quiere doble menú usted, quiere un doble menú usted. ¿Qué pasa? No, los Que No los llevo a entender bien. No los a entender bien. A ver. Los plantas... Y suben para arriba. Pero me refiero que si, por ejemplo, ya los he puesto, ¿en serio que bajar hasta abajo para poner más endaño? Sí. Esa es la cosa. No, o sea, tienes que ponerlo en un bloque por encima. O sea, si lo pones en tu bloque pues, salen de lado, pero si lo pones en un bloque encima del eso, que estás. Es que eso es lo que he hecho y no me ha dejado. Pues no lo sé. Pero sí, la idea es que sepa la altura de antes. Vacas, comed. Se me ha roto el hacha. Joder, ah. están condenadas a follar de por vida. ver cómo va mi semejante, ¿vale? Ahí siguen. Sigue. Solo hay tres. Voy a hacer que haya cuatro. ¿Ahora agarro un pollo por la sala? <laughs> y digo «No miréis». <laughs> no lo había pensado, pero es verdad. Eh… Un Pobre pollo. Te pides de mi casa, coño. Lo, lo que, tiene que ¿Las para... hojas dónde las dejamos? Lo que, que ¿O las tiramos? ¿Qué hojas? Eh. hojas. Ah. Del árbol. No sé. Ah, quémalas. ¿Dónde? No, guárdalas en el. en el cofre del árbol en sí. Les daremos pita, algún. Pita. Les daremos algún uso en algún momento. José, no te acerques a los pollos, me da miedo. Ya, ahora que lo has dicho, no puedo dejar de pensarlo. Mm, dadme vuestros huevos. Me imagino a Carmen llegando a tu casa. ¿Josema, dónde...? ¡Ah! Pega un grito y estás tú metiéndole la boca. <laughs> Cogiendo sí. un pollo por las patas y la cara en medio. Ay, por favor, aquel. Sí, yo ya he visto, visto el cuarto pollo. No, es que no quiero ni tocar esa cosa. Hace falta... Piedra. Tefal. ¿Te falta tefal? ¿Pero qué es tefal? Un producto. ¿Pero sí. qué...? Que produce. Empieza. ¡Oh! ¡Oh! No. ¡Toda esta mierda que es! ¿De? Ángel ¿Qué? ¿Te das cuenta que hay un problema? No, 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 lo estoy todo pensando. No, sí, no, no. L no los de niveles no lo están penso. pensados, los de niveles están pensados. No, 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 del niveles. ¿Qué? Que Brian ha, que Brian ha acabado para seguir los cultivos por ahí. No, pero, lo pero ya, eso es lo que estaba contando. Ah, pero o sea que pero es, que, es que, a ver, solo va a haber cuatro parcelas de cultivos. Porque solo hay cuatro cosas... Eh, te ayudo a vacilar. No, pero este que eso no hace falta, eso no hace falta. Tú sigue, tú sigue con esto, Josema. Sigue con la muralla uh. tal como está pensada. O sea, que voy rellenando... De... Sí, sí, sí tú rellenando. ¿Pero hasta dónde? ¿Eh? ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos. ¿Dónde? Al más allá. Hasta que rodeemos el pueblo. Hasta que rodeemos nuestro pueblo y no el pueblo de los aldeanos. Y entonces los sacaremos, pondremos superpuertas y no podrán pasar. ¡Podemos hacer puertas con pistones! ¿Tú tienes pistones? Pero. Ángel, te... No, en serio, Ángel, ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo quieres que levante yo estos muros? De uno, de uno Pero una losa, ¿no? ¿Tú estabas poniendo una losa ahí? ¿No? no A ver, tú pone un bloque aquí Esto, pues la garita no te, Esta torre no vale para nada La garita hay que cambiarla Está hecha de momento así, mal Tú aquí pones a ver, a ver. uno Tú aquí pones uno Mira, escucha Aquí uno Uno, 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 uno Y cuando llegas aquí Dos Dos y aquí 2, 2, 2, 2, 2. Y cuando llegas aquí, 3. Y 3, 3, 3, 3, 3 hasta el final. Para que se quede todo a la misma altura. Ok. Tú confía okay. en mí. Qué grito más, no sé. Tú sabrás. <coughs> Son tus perfúmenes, mujer. Los que me subellen. ¿Qué? Besul y ves. 25 mujeres, 50 tetas. Si la cuentas tres veces, 150. ¿Has visto, Carmen? ¿Has Un barro de puta tira a Toledo. ¿Has visto la diferencia, Carmen? ¿Has visto, ¿Has visto, no? O sea, se ha notado, o sea, no, ha quedado en constancia la diferencia. ¿De qué? Dilo, dilo. En lo, que, en lo que al canto se refiere. En lo que a la temática y a la verbena. Pero si Carmen se, se descojona cada vez que me escucha. Ah. Cantar en inglés ¿A que sí? No. Hombre Por motivo Varios, sabes ¿Qué motivos? Dime los motivos, valiente Fuck Es que está el cofre en medio mm -hmm. Oh, no Ya yeah. Madre mía, Cristian Ha ido a poner En todo el medio La puta tol, granja esa En todo el medio No, la granja no Lo otro, lo... Su cofre de la muerte. ¿Cofre de la muerte? Con, antes de irse, dejó sus cosas en un cofre. Ah. 62, 62 de oro había ahí, ahí en esas, entre sus cosas. ¿Cómo dijimos que se… Que, que se llama… Puma. ¿De dónde cojones sacó él un cubo de lava? Ángel, tengo madera de tronco de abeto. para mí, toda. Mm. Ven, que te la he hecho en la cara. Mm. No, sí. Y luego, ya cuando tengamos un servidor con 50.000 personas, tendremos literalmente gente cuya única función será es estar en las almenas así. ¡Alto, quién va! Así, Josema, así. Quieto, así. Así. To 24 horas en el servidor. Ahí, quietos, sin hacer nada. Así, apuntando. Y si se acerca alguien, para. Uh, casi me caigo. ¡Oh! ¿Y los troncos de madera? Eh, en mi mano los tengo yo. Os le O al... fuck, que espera, que no, no, que no, que no, que no tengo más, que no tengo más. tíemelos. No, no, que ya los he puesto yo. ¡Ah! Ah, pues no quedan más. Madre mía, los perros. Están, están a tope, eh. Ahora yeah. cuando yo, se... Yo tenía, una zapat... se escucha yo, yo tenía una zapatilla que cuando resbalaba hacía ese sonido. <laughs> la, la, la llevamos al zapatero y dijeron, esto no. Ah, joder, Zeus, me, no. <laughs> me cago en la... Y se ha escuchado el perro contra la ventana. <laughs> me cago en la puta. Uh... Vale, Josema, necesito que eh, vengas a dormir. Hay que dormir. La, hay que cambiar la campana, sitio. Sí, ¿Por qué siempre terminamos amurallando nuestras casas? ¿Tan aislados nos quedamos? Porque nos gusta la, solide la solidez. Ya, la solidez también. La solidez también. Carmen. Guachita. Voy. A dormir. Voy. Carmelita. Espera, eh... oh. espera, espera. Pero que te vas a echar del server. Toma. Carmen, a dormir. ¡Hala! Bien hecho. va! Ah, volar no está permitido en este server Ah, ¿lo dice por eso? Eso me ha dicho a mí hasta Ostras, qué bueno Hola. Lo contempla como volar Qué bueno El no me dice Ha sido baneado Permanentemente De todos los servers que hagan Bueno, chicos, venid Chicos ¿Qué? Hora de comer El desayuno Un, ¿Quieres tronco de cinco, seis, 6 para ti y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ese es el desayuno de hoy. Sí, ¿Te, ¿Te has llevado tú? Sí, quiero troncos de. Quiero, quieroos, quiero troncos de roble. ¿Tenéis? Sí, toma. Eh, toma, 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 toma. No, espera, esto. No, pero de roble no. Yo no quiero roble. Has dicho, ¿Has dicho roble? Ya, pues me equivoco. Es, es de abeto. ¿Tienes abeto, ah. Carmen? ¿Nada? Pues ponte a mm -hmm. talar abetos. Eh... Me temo que la construcción tiene que verse paralizada. Hasta futuro aviso. Futuro aviso es que tengamos más de esto. Josema, de momento... Ven a ayudarme, ven a ayudarme. Porque quiero... Mira, escucha. Vamos a talar. Anda, no, a talar. quiero que la muralla llegue hasta aquí. Mira, escucha. Quita, quita, quita. Quiero que la muralla llegue hasta aquí. Lo que significa que esa campana... Esa campana está en medio. ¿Qué campana? Esta. Esta campana está aquí. Y ahí no tiene que estar. Tiene que estar en el pueblo de los aldeanos. Porque esto es nuestro terreno, no de los aldeanos. Así que hay que mover esa campana. Pero. Les a... Espérate, espera, espera. No les afecta, eh. No les, no les va a pasar. No, pero me refiero. ¿Podemos construirles un pueblo a los aldeanos? ¿Tienen un pueblo? Ya, no, pero me refiero. ¿Podemos coger su pueblo no, y moverlo? No. Sí, claro, hombre. Vamos a mover el pueblo. ¿Se puede o no se puede? Pero paso. Pero si son cuatro casas de mierda que entre los trenes las ventilamos en un ¿Que momento. Que no, vamos a destrozarle las casas. Que así los ponemos en gulags. Todo mucho Que más no, vamos a hacer gulags. La aldea de los gulags le, le quitas, es la otra. Le quitas, le quitas toda la emoción. La aldea de, la, de los gulags es la otra. Que se los gulajes. Ay, qué joven. ¿Eh? Dame esa madera. Cariño. Ah. Cariño, dale la madera. Eso. Ahí está. Pues para otras también. No me estás contando. ¿Pero para qué quieres tú la madera si no es para hacer la muralla? Ya, pero tendréis que estar a vosotros también, así vamos sí, a sí, el... sí, pero ¿ves dándome la madera? ¿A, ¿A qué se va? ¡A lo, a lo que dices! Que, ¡Que estoy detrás tuya! Espera, que le meto un ballestazo. Y te doy un filete, va. ¿Quieres saber por qué no conseguís otra vez madera entre los tres y luego ya os voy dando? Dame tu madera, anda. No tengo más. <laughs> Hijo puta. Estaba súper sneaky ahí atrás. No, pero sí, vamos a ponernos a cortar nosotros también. Ha visto, eh, Carmen, que nosotros tratamos bien a gente? A nuestra gente, a nuestros empleados, digo, a nuestros amigos. ¿Qué dices de empleados? Eso, así se me copa. esclavos es? con k de kilo aunque los podemos vender a peso carmen left the game <laughs> Al final le vamos a tener que dar la razón a Ángel. ¿Cuál? ¿Por qué? La que, la que vamos a hacer un desierto. ¡Hombre! ¿Cuántos días llevamos jugando a Minecraft, Josema? No llevamos una semana, yo terminé exámenes el viernes. Llevamos tres. ¿Tres días? Yeah. Cuatro. Hello. Cuatro. Hoy es el cuarto. Es verdad. Uh -huh. ¿Y en cuatro días que hemos conseguido? Mira todo, Una Mira todo ¡Oye! Oh, ¡Oye! ¡Perdona! Esa boquita te la lavas con jabón. Te voy a traer un pez globo para que te lo metas por, por la oreja y salga por la nariz. Y aquí que iba a decir otra cosa. Yo no, también. hombre, no. Aquí hay, hay zonas de Carmen que solo tú puedes mentar. Solo... A la Carmen la tiene Ángel separada por zonas. A... Estas zonas son mencionables, no. Os voy a contar el día que fui a una piscina. Verás. Yo iba a darme un baño todo inocente. <laughs> Yo tranquilamente iba a darme un inocente baño. Un tranquilo y apacible remojón. Cuando, para <laughs> mi sorpresa y mi, y mi desjolgorio, para mi susto y mi alevosía, me encontré a me haciendo. Brrr. <laughs> es verdad. ¿No? En mitad del agua. No, 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 no. <laughs> Ay. Y me volví. Huí de ahí. Uy, de allí. Presto y raudo. Este, este fin de semana es la última vez que lo puedo hacer, Carmen. ¿Por qué? Pues, ah, lo vais a vender al final. Sí, sí, sí. fin de semana es el último. ¿No me habéis no invitado? ¿A qué? Acabamos con mi familia. No sé. A ti a, tía, a tía que te vamos en mi O sea que la última vez que vi al turi fue aquella otra vez. Uh -huh. Qué triste. Y espero que la disfrutaras porque es, es la última. No, sí, he, he dicho la última vez que vi al Turi. Pues eso, por eso. Se sobreentendía que iba a ser la última vez. ¿Cómo van las vacas? ¿Cómo van los pollos? Pff, los pollos no se mueven. Mm. Ala, tened va vaquitas. Ahí, ahí. Empecé a asfixiaros. Eh... No, pero los pollos mal. O sea, sueltan huevos, pero no veo bien ¿a qué? ¿Tú te acuerdas aquella vez que, que, que... te fuiste un día y dije, he hecho... Eh, la granja de pollos. Y tú dijiste, ah, vale. Y, y, y te quedaste así. ¿Cómo? Callao. Es un CLP1. Sí. Cuando luego era el. Aquella, aquella granja, cuando luego lo del sí, casco. Sí, 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 aquella granja fue una gran granja. Pues esa es mi intención, Ángel. Así que más te vale que. Sí, de bueno, hecho... pues, tiene desde la muralla hasta, hasta allí la colina. Pero yo la quiero al lado de casa. Ya bueno, pero la casa. Para asomarme por la puerta de mi habitación y decir, mira mis polletes. Eh, Carmen, pásame toda la madera de roble que lleves, anda. Toma, yo llevo un saco. ¿Un saco? 60. Uy, Carmen, hay que trabajar esa eficiencia. Madre mía, me callo, eh, De verdad. Estamos contentos, eh, Con lo que pagamos. Esta noche solo la mitad de Kelp. ¿Vas a controlar las raciones? ¿Eh? Como que si voy a controlarlas, ya las controlo. Cada vez que saco comida os doy un tercio a cada uno. Por eso tenemos que subsistir. Hombre, ¿tienes madera de roble? Sí. Dame, porfa. ¿Y cuántas raciones.? De roble, no, de abeto. De abeto, eso. Espera, espera. Va a llegar un momento en el que tú no vas a poder echar más para atrás. Ah, Pásame el, el. Pásame la. Shhh, abre la boca. Ah, ah. Es tan desagradable como parecía, eh. Hombre, <laughs> eh, pero, pero escúchame, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Pues si haces eso, no puedo ponerlo yo. Ese si si es tu puto problema. Saca acaso de ahí. ¡Ay, ¡Oh, no! ¡Que no tenemos losas de madera! o a eso voy. Uh, vale, hasta allá. Luego la casa esta la podemos convertir en. Ah, me pues he alta. La podemos convertir en una base. O sea, en una de las torres de estas. ¿Cuál? ¿Qué casa? Esta. ¿La de los aldeanos? Esa. Y entonces, justo aquí empieza la muralla. De nuevo, claro. Justo aquí, esto fuera. Aquí, esta, esta gente tiene que saberlo, Josema. Esta gente tiene que saber quién manda aquí. Ya, demasiadas revoluciones alrededor de la campana, ya hemos visto. Sí, sí, me ha dejado la puta, eh. había que Había que, que poner A a veces, eh. Había que ponerse ya. ¿No queda más madera dentro de casa? Puede ser que no. Nos la estamos fundiendo toda, así que no. ¿Voy platando a Beto? Sí. ¿Vas platando? te iba a decir, te iba a dar la. No, a platando. Pla puedes, puedes emplatarlos, echarle un poco de. No. Una ramilleta de. Ah. De. Al vamos final a vamos a tener que mover la aldea, ya te lo Que no, hay que mover la aldea, que estoy en los límites justos. Solo hay que quitar a esto. A dormir. Voy para allá. Hasta que venga la guacha yo me, yo sigo haciendo eso. Pues estoy ya al lado. Pues estoy ya al lado. Hola, qué susto. <laughs> Te quito la cama. Ay, ay, oye. oye. <risa> 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 esa es la que era la alarma. Ha pasado la todas las mañanas. <risa> 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 <Y poñita. risa> ¡Ballita! Uh, uh, vale. Hmm. Uh. Uh. Oh. Oh. vale. Hmm. esta murallita es bajita. Porque como es la zona bonica. La zona bonica. Claro. Ah, no. O sea, no hace falta que toda la muralla sea para impedir la entrada de invasores. Alguna parte puede ser simplemente para limitar reino. ¿Sabes? Yo te pediría una cosa. Eh, la del hacha. Paga. ¿Qué? ¿Hasta la hora? ¿Hasta la hora? ¿Dónde está? Paga. A detrás de la casa. ¿Dónde el golem? ¿Dónde el golem? Oye, los golems los podemos dejar dentro de nuestra casa. Claro. Los goles los podemos tener en plan encerrados de por vida. Ahí. Ángel, aquí sí que vas a tener que poner un poco de más de volumen. ¿Dónde? Donde estoy yo. ¿En qué parte de la moneda estás tú? En la que es una rayita finita así que no es recta. O sea, que hace zigzag ¿Eh? Ah, vale, no, sí, ahí, ahí sí lo estaba pensando. ¿Dónde va el librero este? ¿Dónde vas? ¡Ay, qué de... pena! Tiene un libro, pero esa Agilidad Acuática 3. Vaya, eres una lástima. Bueno, si, siéntete orgulloso de ser una escoria persona. No te caen muy bien algunos, algunos ¿no? Pues si no tienen lo que yo quiero, no. <laughs> Hombre. Y vamos a poner... Y vamos a... ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Vamos a poner una, un cartel aquí en la muralla que diga cualquier aldeano que sea visto a partir de las 12. Uff, fuera de los terrenos de. Ejecutado en la plaza del pueblo. Así para que para que sepan que, que, vamos, que vamos. Que vamos en serio. ¿Sabes lo que te quiero decir, verdad? Una... Sí, sí, sí. Solo hace falta decirlo. En el, en el ComSA Live, que al final no llegamos a utilizar al 100% de, su, de sus capacidades. Uy, uh, eh, el ComSA Live te habría gustado un montón, cabrón. Se, se podría. Se podía ejecutar a la gente. ¿En serio? Sí. ¿Y a po mí por qué no me dijiste era? Te convertías en el rey, te ponías una espada en la mano y le hablabas y le dabas a ejecutar. Entonces su cabeza cae al suelo, te la da como objeto y el aldeano muere. Y el resto de los aldeanos no te odian. Carmen, eh, ¿tienes madera de esta? No, creo que no. Ah, sí, sí que tengo. Ah. <laughs> Voy. Uy, esto no es. Esa. Esa es. Y estas casas, estas dos casas a partir de son nuestras. Todos los aldeanos que iban aquí, saca flush uh, Ahí llega la mamá. La mamá. Mamá. Nos estamos quedando sin hierro otra vez, lo sabéis, ¿no? ¿Qué? Sin hierro, pues lo está, estamos. quién lo está gastando? Yo para las hachas, pero no tanto, o sea, yo cuando yo he tenido... Eh, yo yo tenía 53 solo. Yo tengo 54 de encima. ¿Qué, ¿Qué haces con 54? Porque como jefón? estaba talando, digo para las hojas, pero no las estoy usando todo. Porque voy haciendo pinzas, se rompe, las no, pinzas se rompe Si tuviera una aldeana que me diera habilidad 3, pues lo pongo unas pinzas y a todas, por culo. Madre mía, qué, qué inutilidad de... No sé, así, no, así en un momento lo estoy pensando en plan de usar inu Inutilidad 3, iba a decir. Inutilidad 3. <laughs> Qué buen encantamiento. No sirve para nada. Por 3. ¡Oh! Ah, no, perdón, que no es la hora. <laughs> Eso por la mañana. <laughs> oh, no. Aquí es. eh aquí. ¡Mira aquí! ¡Mira no, puta! Esto fuera. Esto Ay, fuera. ¡Que estoy extramuros! ¡Uy! ¡Otra vez! Ya sabes lo que pasa con el toque de queda, ¿eh? Carmen, tienes un poquitín más de madera esta, no me queda nada, me falta nada. No. Tengo de ropa, voy a. Voy para allá. Que luego cuando abramos las puertas, pues lo quitamos, pero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mediodía. <risa> <Joder>. <risa> <risa> lo peor es que es verdad, que el sol está ahí arriba. Oh. <laughs> Joder, me ha un Ay. El golem se va a vivir su vida Está como muy triste el golem Tiene... Necesita flores Sí, pero eso es como un lore muy extraño Lo del golem y las flores Creo que... Oh, creo que tira. fue... Creo que fue como un intento muy pequeñito de moyan de que no los mataras. algo de No, de que no los mataras para conseguir hierro. ¡Ur! ¡Granja! ¡Granja de hierro! Lo que Yo me lo, me lo imagino ahí sentado diciendo Vale, pero el, entonces el golem soltará tres o cuatro lingotes de hierro hoy, seguro, pero entonces la gente los va a matar. Bueno, entonces que suelte tres o cuatro lingotes de hierro y que suelte una florecita para que la gente piense que el golem en realidad tenía vida y ese último aliento de vida se escapa entre sus dedos mientras cae al suelo y abandona aquello que ha conocido. Mientras eso ocurre, suelta unos pocos trozos de un pequeño atisbo de, de belleza en este mundo oscuro y cruel. Que lo único que se va es rol, eh? recursos. En este, mundo, en este mundo frío, en este mundo solitario en el que un ser ha tenido que matarlo. De hecho, seguro que los golems no estaban ni pensados para que los humanos los mataran. Solamente así, si el golem caía en batalla. Si defendiendo con bravura a la aldea en su única misión de vida, si con su única lucha, si con su único aliento, conseguía defender a los aldeanos. Y caía en el intento. Que cuando recogiera, que cuando recogiera los restos de aquel héroe. Alerta por su normal. Eso va a pasar a partir de ahora cuando a Ángel le ocurran estas cosas. ¿Cuánta experiencia llevas encima? ¿Qué, ¿Dónde estás tú? ¿Cuánta experiencia llevas? 23. Bueno, esta vez puede pasar. Te traigo. No sé si es suficiente, pero bueno. ¿Dónde estás? Eh, fuera. Aquí donde los cerdicos. Sí, no, o sea, no, no, no nos quedaba nada, así que sí que es base suficiente. La verdad es que nuestra muralla es un poco puta mierda. ¿Qué dices? La hostia bendita. La hostia consagra. ¿Lo llevas, Carmen? Sí. Oye, qué rápido se comen las algas, ¿no? Sí, no, se comen muy rápido, o sea, dan, dan nada, pero se comen muy rápido. Toma. Vaya. Quizá las has puesto en. Un... Ah, vale, están aquí abajo, vale, vale. Sí, o sea, sí. que ese también ha caído al otro lado. No. Oye, que aquí los aldeanos pueden subir, bueno, pues nada, vamos a ir quitando las escaleras. No solo, va, no solo no podrán sortear la muralla, no podrán sortear su propia casa. Madre mía. Oh, oh Rebel no. Galaxy gratis en la Epic Game Store, ya sabéis, chicos. Aprovechad. Esto ocurrió hace ocho semanas. <laughs> Qué Mancha. digo, qué digo ocho semanas. Pues, eh, pues eso es, vamos, eso sería muy bonito, eh, para nosotros. ¿Qué, ¿Qué digo ocho semanas? En ocho semanas no hemos llegado ni al episodio 8 Este es el 11 de julio. Vale, y ahora solo nos queda hacer esta maravilla. La muralla está terminada, ¿eh? Chachi. Bueno, ahora solo falta. ¿Ya sabéis? No, todos los aldeanos están ya en su parte. ¿En <laughs> su parte? Oh, hombre. Todos los aldeanos, o sea, todo el aldeano que se ha visto dentro. ¿Me das permiso? Eh... A ver. <risa> 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 Me pueden los nervios que escuche el zombi de abajo y no sé dónde está. Búscalo. Yo estoy en oh. la cojonilla de él. Yo creo que es porque... ¿Os recordáis que hay una mina de abajo de No, hombre, es que, que, que la hay la hay. Oh, ahí se ha quedado el, el golem fuera. Oh no. Un gato escucha, ¿cómo escuchar escucha un gato? ha escuchado un gato? gato, voy a Voy a. Jo Josema. Hay un problema. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde <laughs> estás? Aquí, ven. Aquí, Porque no puedo poner... eh, detrás de la casa, justo detrás. A ver, Carmen, ven, vamos a ver lo que nos dice este hombre. Tenemos un problema de logística. ¿Dónde? Detrás de la eh, casa. Eh, hay ahí. que dormir. ¿Qué? Ven aquí. Oye, mmm, espérate, espérate, espérate. ¿Puedo hacer lo siguiente? ¡Ay! ¡Que puedo traer el gol, no, Ángel! Mira! Sí, ya lo sé. Sí, a pues ver, a el camino, va A ver a si lo iba a meter, pero no, ahora, déjalo ahora fuera Ahora a dormir, venga a dormir Entra para adentro Ay, que corre, mira No, le estás tirando Pobrecito ¡Vamos! ¡Tira! ¡Camina! Espera un momento, a ver si puedo Un momento, un momento, un momento, a ver si puedo subirlo por aquí Josema, a ver si lo puedes subir por aquí Josema, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, ahí está al lado si que no puede por pasar por aquí, tengo que. Sí, sí que sube. No, no, lo no. atraviesa. No, pero decía por aquí, Josema. Por los andamios, gilipollas. Bueno. ¡Corre! ¡Esclavo! Pero déjalo ahí en la aldea. Pero déjale, eh. En la puerta. Sí, lo vas a atar. No, no puedo atarlo. No, a las vallas de madera, no a las vallas normales. Que lo, no lo ate, déjale. ¿eh? Vamos a dormir, vale. que hay. Josema, que hay monstruos ya. Vamos a dormir, venga. Venga a dormir. Eh, te lo meto. Venga a dormir. Hola. Ay, Dios. Nos se van a comer los zombies. Ale, sea libre. Todo lo que. Nesos van a comer los zombies. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Que la muralla que nos, he hecho, que nos hemos hecho se parece como muchísimo a la muralla que teníamos en la anterior serie. Se parece como muchísimo. Demasi hombre, a ver, lo cual implica que a lo mejor no hemos aprendido nada. Sobre convivencia, tal. Si esto fuera una esta de aprender valores. ¿Eh? Y nuestras raciones. Ah, y no he quitado los cultivos esta mañana. Me se ha olvidado. Me se ha olvidado. Me se ha olvidado. Pero Me olvidado lo, que lo podéis hacer vosotros también, ¿eh? Solo es darle al botón. Uy, no así. Yo había puesto a cocinar algo, creo. Le das al botón, le vuelves a dar. Y vas a las cuatro esquinas a recoger el sustento. Y luego vas otra vez. Y luego lo Claro, claro, luego lo replantas. Creo que ahora sí que voy a poder replantar full, full zanahorias Y dejar las patatas para la siguiente ¿Quién quiere un pez globo para comer? Eh, Carmen, haz lo mismo donde... Donde la, donde, la, donde la hierba Le das al botón, le vuelves a dar O sea, le das una vez y luego tienes que volver a dar para que se trague el agua qué? ¿Puedes? ¿Sí que funciona? Si estás agachado, mejor no va. Vale. Ángel. Mmm. Hola, la acaba de dar. ¿Eh, ¿Qué has hecho? ¡Jolín! Pulsad el botón. ¿Por qué no metimos aquí? O sea... Patatas va a haber, eh, en el siguiente. Aquí, no, se, no, no, aquí por, semillas, ¿por aquí qué? semillas, Carmen. ¿Por qué no hacemos una valla, Ángel? ¿Una valla de qué? Una valla. ¿No una valla. puedo construir aquí? No, son losas. Oh, vale. ¿Por qué no ponemos aquí una valla o simplemente una con.? Creo que. ¡Eh! ¿Quién no ha hecho más? esto? Yo sin querer, he sin querer. ¿Qué digo, Ángel? Que podemos hacer. Arréglalo. Con aldeanos? ¿Qué? Que Si metemos a un aldeano ahí y a un aldeano en el otro lado, los encerramos que ellos plantan la, las cosas. Ah, sí. Ya, pero no guardan su cultivo en ningún lado, se lo quedan en su inventario para procrear. Pero y eso sí, lo querremos en otro sitio que no sea este. ¿Sabes? Oh, vale, ya lo puse. O sea, cuando vayamos a hacer la esta de generación, la generadora de aldeanos. Eso sí que se hace, se ponen dos aldeanos con patatas y ellos se alimentan y se reproducen. Pero no en nuestra casa, porque eso se lo quedan ellos. O sea, lo que, cose lo que cosechan… Lo que cosechan… Lo que cosechan no… Lo que cosechan no lo… Que cosechan no, lo no, 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 no. no no Bueno, eso de momento no. Eso déjalo ahí. Sí que hay una granja de eso que se le pone un… Una esta de de… Ya, y le pones un aldeano para que cuando le tire la comida te la deje en su sitio si eso es así arreglado muy bien Deja ahí la, el trigo también y todo ya está vale bueno eh, os doy la ración del día y y se acabó y a seguir trabajando exacto hoy madera por cierto hoy hoy no ha habido mucho eh hoy la cosecha está, está pobre ya así que ala. Eso oye vos. que yo solo tengo nueve zanahorias siete, o sea, hola. Bueno, ya está. Bueno, al menos ahora somos autosostenibles. El hueco, está, el huerto, el hueco, el huerto está dándolo todo. Eh, estamos amurallados, vale. Solo hay un pequeño problema. Ahí va, ahí. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? ¿De, ¿De qué nos sirve proteger a los aldeanos si las raíces van a por ellos? Ah, porque ahora es cuando vienes la, hacer, las hacer puertas que solo nosotros podamos pasar. Aunque yo o sea, diría. que aquí. Ahora una tendríamos. Josema, tendríamos que empezar a pensar ya en, de verdad, en serio. Espera, espera, no, las puertas aún. Eh, tendríamos que empezar a pensar ya en serio. ¿Qué en, para? De en conseguir las alas. Y okay. para conseguir. Uh. Porque con las alas ya. Tal. Pero para conseguir las alas. Hace falta como unas cuantas cosas primero. Demasiadas. Demasiadas. ¿Vale? Pero no pasa nada. Porque todo. Se... Esta madera no es No, esa no es Pues ya eso ya está Ahí solo hay que hacer falta Tres alturas Ya, pero que no es la madera Ya, pero que aquí va bien ¡Hala! Ya me jodido esto Me cago en la leche per me leche Que me desma... Uy, te has roto la hacha en la cabeza Sí, me has roto el casco, ¿no? A ah, las boticas Toma ¿Pues esto, para qué? Que me... Quiero madera de esta Toma De esa oscura Así me gusta me cago en... Espera. Ahí va, que no puedo. Aquí. Pero no me construyas encima. Que se nos va la parte caminito. Caminito al motel. En fin. Hasta aquí el, hasta aquí el episodio de hoy. Ha estado, ha estado bastante bien. Lo hemos Te dije ya. que no. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.